disponemos a celebrar la fiesta de San Marcos. Vamos a decir ahora el orden de las ceremonias. En primer lugar, salen a la puerta la imagen de San Marcos y los pretores. En segundo lugar, los pretores inician por separado y en sentido contrario, una vuelta alrededor de la ermita. Simbolizan que los pendones proceden de distintos sitios, uno de San Leonardo, otro de Arán, y que los ha reunido en comunidad San Marcos. Hay un choque de pendones, la asociación congrega a los discípulos del Señor. Después hay una procesión conjunta, pendones, imágenes, sacerdotes y fieles alrededor de la ermita. Finalmente, una misa con el canto de entrada de los pajarillos, la canción de San Antonio. Después de la misa y ante la imagen de San Marcos, bendición de campos y caridad. Especialmente en el día de hoy, porque el panadero ha arreglado pues, una rosca al salir a bendecir la caridad, bendecimos también pues, esa rosca que después se subastará. Y sin más que decir, empezamos con el primer. Sale a la puerta la imagen de San Marcos y los pendones. Que salgan los pendones. Si se los mira, sale con el pendón, el Julián. Así no sale, o sea, no quiere sacar así, pues sí, de visión de ciudad, si quiere sacar así, así de canto, quiere sacar el pendón así. ¿En qué dirección marcha? Ah, bueno, uno en cada lado. Claro. Sí, que no sale. Que no sale. Que no sale. Que no salía. Esto es lo más bonito. Thank you.
mar. Y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros. Y con el Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. En el contrato al mundo, porque Dios resiste a los soberbios, más su gracia a los humildes. Así pues, ser humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce en su momento. Descargad en Él todo vuestro agobio y por el cuidado de los otros. Sed sobrios, elad vuestro. Cantaré eternamente las misericordias de Dios. Ahora, Dios. Queremos hacer.
llenos de alegría por ser hijos de Dios, cantamos la oración que Cristo nos enseñó. Decidamos a Dios
que con su omnipotencia creó la tierra y con su providencia la enriquece y la dio a los hombres para que la cultivasen y de ella sacasen los frutos con que sustentar su vida. Al mismo tiempo que damos gracias a Dios por su generosidad, aprendamos también, según las palabras del Evangelio, a buscar sobre todo el reino de Dios y su justicia, ya que entonces todo lo que necesitamos se nos dará por vivir. Oración. Señor Padre nuestro, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos conceda siempre cosechas abundantes, des fertilidad en sus sembrados y alejando de sus campos la tormenta y el granizo, las semillas puedan germinar con abundancia. Por Jesucristo, Señor. Amén. Bendecimos ahora sobre los cuatro puntos cardinales, veniendo siempre presente al Evangelio de Jesucristo, en cuya persona nos ha bendecido Dios con toda clase de bienes espirituales y cristianos. Bendición hacia el norte. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por Dios la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bendito sea, Señor, por la creación que nos habla de ti. Sigue multiplicando los frutos del campo con la colación que os sobraba. Bendición para el sur. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor, por tu presencia, que es origen de todo bienestar. Bendición para el este. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que precisaran el tiempo en que había aparecido ella. Y los mandó a Belén, diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor, por tu providencia con la que cuidas de los hombres y de las cosas. Bendición para el oeste. Evangelio, lectura del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor, por la obra de redención que nos abre el camino a la vida eterna. Y hacemos ahora la bendición general, en la cual entra también la bendición de la rosa. Padre bondad, que con sabiduría y amor quisiste someter al dominio de los hombres a la tierra, para que de ella sacáramos nuestro sustento y en ella contempláramos tu grandeza. Te damos gracias por los dones que de ti vamos a recibir,
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venga a estos campos, se haga presente en sus animales, dirija nuestras máquinas, proteja nuestros hogares y bendiga también esa rosca. Por Jesucristo, Señor. Amén. Pues ahora hacemos la subasta de la rosca. ¡30! ¡A la primera! ¡40! ¡40 euros dan por la rosca! ¿Hay quien de más? ¡50! ¡50 euros dan por la rosca! ¡A las dos! ¿La uno? ¡A las dos! ¡Ya he dicho la una! ¿Por qué se va a repetir? 50 euros da por la rosca. A las 2:30. Y queda poco. A las 3, 50 euros. Muy bien. Vamos a ir a los coches. Hay que llevar el santo también. Pedir la lluvia. Y pedir la lluvia. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Oración de bendición. Señor y Dios nuestro, que consagraste este día con la vocación de tu santo evangelista San Marcos, al que otras gracias concediste, la de favorecer la salud espiritual y corporal del pueblo santo. Humildemente te pedimos la bendición de estos panes, vinos y frutos que tu pueblo bien va a compartir en señal de convivencia y en fidelidad a tu providencia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. 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 Ahora es que la mayoría vamos a ir. ¿Dónde?